somos nacionalistas y por supuesto que defendemos la soberanía del país. Por el contrario, como le demostré hace unos momentos, muchos WikiLeaks hablaban de todos los intereses que hay en los medios de comunicación nacionales, de los grupos de poder que van a pedir ayuda, a marcar tarjeta en embajadas extranjeras. Nosotros no tememos absolutamente nada, que publiquen todo lo que tengan sobre el gobierno ecuatoriano, pero verá que saldrán muchas cosas sobre entreguismos, traiciones, conveniencias de muchos supuestos opositores a la Revolución Ciudadana en el Ecuador. El golpe fallido a Chávez le había dado una lección a Estados Unidos. Debía sofisticar su estrategia golpista. Los medios y la derecha mundial serían sus aliados. Argentina, el nuevo laboratorio. A 300 kilómetros de Buenos Aires, en el corazón agropecuario de la Argentina, se ubica Rosario, la ciudad natal de Ernesto Che Guevara y hoy una de las ciudades más prósperas del país. Es una ciudad que es el centro, digamos, del acopio de toda la soja que se produce en la provincia de Santa Fe y también de otras provincias. Es una ciudad muy pujante, una ciudad que además de ser pujante, era considerada en un determinado momento como una especie de pequeña Barcelona, porque es una ciudad donde hay muchos artistas. A orillas del río Paraná, el puerto de Rosario concentra el mayor flujo comercial de productos agrícolas de la Argentina. Y es aquí en donde nació, en 1988, la Fundación Libertad, una ONG sin fines de lucro, referente de la derecha internacional. La Fundación Libertad se instaló en esta ciudad, nació y creció en esta ciudad. No creo que sea una casualidad, porque siempre uno se instala, una organización se instala donde hay un terreno fértil. Y el hecho de que haya dentro de la economía, políticamente exista un peso muy grande de parte del sector agrario, es evidente que la Fundación Libertad acá tiene el terreno, el terreno fértil para poder actuar y para poder, dar publicidad y tratar de que se expanda, la aprobación al modelo neoliberal. La política soberana del gobierno argentino no suele ser del agrado del Departamento de Estado de los Estados Unidos. La Fundación Libertad es una herramienta útil a esos intereses. Es una fundación que lleva adelante justamente todo lo que es la implementación de una doctrina neoliberal que no es precisamente la línea que está siguiendo el gobierno. Por lo tanto, hay roces muy fuertes y la Fundación de Libertad, es una fundación muy de derecha. Es neoliberal, pero de derecha a derecha. Está Mario Vargas Llosa, está Aznar, está Montaner, o sea, son la grande figura, en la derecha internacional. En Argentina, las ONGs como Fundación Libertad, que reciben dinero del Departamento de Estado, suelen jugar un papel menos agresivo que las organizaciones que actúan en Venezuela, Ecuador o Bolivia. Se mueven con mayor sutileza. Grandes nombres que dicen defender la libertad de expresión frente a gobiernos acusados de populistas. Acá en
en Argentina hubo un problema gravísimo, que fue el problema justamente de las retenciones que el gobierno quería aplicar al sector agropecuario, y retenciones móviles, de manera que a mayor ganancia, mayor impuestos. Y esto desató el infierno con todo un movimiento de desestabilización y un intento, yo creo que es encubierto, un golpe de Estado. La idea era poder tumbar al gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¡Es una mentira! ¡Liberen las rutas y dejen que los argentinos volvamos a producir y trabajar! La Fundación La Libertad tuvo, digamos, su papel, porque la Fundación La Libertad cuenta con un centro de gestión agropecuaria. Por lo tanto, daba todos los insumos para que se pudiera fundamentar lo que era la protesta y al mismo tiempo tratar de convencer a la sociedad de que esa protesta era válida. 2 años después de la protesta destituyente de los dueños de la tierra en Argentina, la política exterior de Estados Unidos puso sus ojos en el Paraguay de Fernando Lugo, un presidente que había asumido en 2008 con la promesa de llevar a cabo una reforma agraria. Hace apenas 5 minutos, 6 minutos que se acaba de anunciar la destitución formal de Fernando Lugo como presidente de Paraguay, y estas son las reacciones inmediatas. Lo que no podemos entender, porque en la plaza se supone que estaban solamente los partidarios de Lugo, digamos, ¿verdad? Pero entonces fue con las fuerzas del orden. Este presidente anuncia que no va a presentar renuncia al cargo. Se declara culpable al acusado Fernando Armindo Lugo Méndez y por lo tanto queda separado de pleno derecho de su cargo. Dios y el destino quiso que asuma la presidencia de la República. La posición geopolítica de Paraguay en el centro geográfico del Mercosur era un objetivo atractivo para los intereses de Estados Unidos. Con la agencia estatal USAID a la cabeza, puso manos a la obra en el asunto. Paraguay es el país que está geoestratégicamente ubicada en el ámbito del Mercosur, o sea, linda con la Bolivia de Evo Morales, una Argentina que había venido de un proceso de desestabilización, que linda con Brasil, ni más ni menos. En junio de 2008, Fernando Lugo asume la presidencia del Paraguay. Pocas horas después, el Senado de Estados Unidos confirmó a Lilian Allalde, la hasta entonces directora de USAID en Colombia, como embajadora en ese país. Ella lo que hace es forzar la licitación de los datos de toda esa población paraguaya, pero también de todos los datos que queden en las fronteras, y que la licitación la gane Identity Solution, que es una empresa estadounidense. Entonces vos hoy en día vas a tramitar tu DNI en Paraguay, te viene con un sello de la USAID, y tus datos y los de tu familia van directo a estos lugares de acumulación de información que tiene Estados Unidos en distintas zonas estratégicas de su país. Luego de forzar la licitación de estos datos, lo que va a hacer es financiar a través de la USAID algunos estudios que van a recomendar privatizar los aeropuertos internacionales de Paraguay. Si Charles Shapiro, el embajador estadounidense durante el golpe a Chávez, había sido un referente de la operación desestabilizadora en Venezuela, Lilian Allalde traía a Paraguay la estrategia perfeccionada. A través de Wikileaks se pudo conocer la existencia de un cable secreto, el cual buscaba destituir a Lugo y poner a su vice en su lugar. 3 años más tarde lo lograrían. En Paraguay, en el 2012 se dice que está Bin Laden en la triple frontera, que hay campamentos de Hamas, que están las FARC. Ese discurso no prende en la propia población paraguaya, que se moría de risa frente a esto que circulaba. Entonces van a
instalar la idea de que una intervención de UNASUR frente a un golpe de Estado es una nueva guerra de la Triple Alianza. El gobierno de Fernando Lugo desafiaba los intereses estratégicos de Estados Unidos. Los campesinos, que fueron la base social que le permitió a Lugo llegar al poder, serían las víctimas y excusas del golpe. A 200 kilómetros al noroeste de Asunción, en la localidad de Curuguaytí, un enfrentamiento violento que involucró a policías y campesinos dejó un saldo de 17 muertes. Los campesinos, como los policías, habían sido entregados. El episodio conmocionó a la población paraguaya y desató una crisis institucional. Esta es una situación consolidada de violencia que tenemos en el Paraguay. En medio de la crisis política y con un presidente bajo amenaza de destitución, viajaron a Asunción los cancilleres de todos los países del UNASUR con el explícito objetivo de respaldar a Lugo como presidente. La UNASUR había logrado detener el intento de golpe a Correa en 2010 y a Evo en 2012, pero la demonización de los países hermanos ya estaba en marcha a través de los medios de información. Difícil situación internacional creada por sus vecinos, integrantes del Mercosur y de la UNASUR. Aún no se borra el holocausto de la guerra de la Triple Alianza, resultado de una injustificable coalición que diezmó su población y destruyó su economía. Pocas semanas después del golpe a Lugo, la embajadora Lilian Ayalde viajaba al interior del Paraguay para celebrar los lazos entre ambos países. Con un presidente más afín a los intereses estadounidenses, ahora la USAID tenía vía libre. Iniciativa Zona Norte es un esfuerzo conjunto entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Paraguay, que nace de una inquietud. La zona del norte necesita ese esfuerzo adicional en términos de gobernabilidad. Ni bien el ministro de Defensa del Paraguay denuncia las conspiraciones que está llevando a cabo en la Embajada de Estados Unidos y la financiación de todos estos programas de la USAID y cuál era la verdadera intención, va a ser amenazado de juicio político en el Congreso y va a ser destituido. Y esta embajadora ahora ha pasado, o casualidad, a ser embajadora de Estados Unidos en Brasil. Hola, soy Liliana Yalde, a nueva embajadora de los Estados Unidos no Brasil. Y será un gran placer conocer ustedes. Obrigada y hasta breve. Misión cumplida en Paraguay. Cambio de destino para la embajadora Liliana Yalde. Brasil, la séptima economía del mundo y el motor económico de América Latina, son el nuevo objetivo.